was a small country located in Central America, with a population of roughly 6 million people. I was born in the neighboring country of Honduras, located to the north of Nicaragua. I was born in 1974 at the peak of the Cold War. My town is 15 kilometers away from the Nicaraguan border. I basically had front row seats to the war games going on in the region, and by the age of 14 I knew more about political systems than the average American adult. Nicaragua had been ruled by a military regime for over 30 years, led by Anastasio Somoza. A large number of Nicaraguans grew tired of Somoza's regime, and in 1974 a revolution was started by guerrilla rebel leader Daniel Ortega. Ortega was the co-founder of the FSLN, Sandinista National Liberation Front, also known as Sandinistas, a communist organization founded by university students. La gran ofensiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional se ha desatado. ¡Nicaragüenses! ¡Alzanza! ¡Nicaragüenses! ¡A las armas! ¡La insurrección de todo el pueblo triunfará! ¡Patria libre de Dios! In 1979, the Sandinistas toppled the Somoza government, and soon Daniel Ortega was appointed as the new president of Nicaragua. Because of the Sandinistas' close ties with Fidel Castro and Russia, the US government grew worried of communism spreading through Latin America. President Ronald Reagan quickly began a plan of response by funding former Somoza soldiers and other Ortega opposition taking refuge in Honduras. This year we celebrate the second century of our Constitution. The Sandinistas just signed theirs 2 weeks ago and then suspended it. Es una situación bien caótica lo que se refleja en esta crisis centroamericana. They were called the Contras, or counter-revolutionaries. Soon, a civil war began that lasted for almost 10 years, and it would change Nicaragua forever. By 1990, Daniel Ortega was still the president of Nicaragua, but because of the pressure from the Contras, the United States, and the United Nations, Ortega was forced to hold democratic elections. That same year, he lost the Nicaraguan power to a more moderate candidate, Violeta de Chamorro. After the war was over, many deals were made behind closed doors, and many of the Contra leaders were forced out of Nicaragua, many of them relocating to the United States to never come back. After reading a Miami Herald article about several Contra leaders living in Miami, Florida, I decided to look for them and find out more about their stories. Mi nombre es José Antonio Novillo, yo soy nicaragüense, nací en León, Nicaragua. Con el tiempo se vino formando un grupo de rebeldes sin causa en contra del gobierno de Somoza con el tiempo, que le pusieron un frente sandinista supuestamente de liberación nacional, pero nosotros los nicaragüenses decimos de revolución nacional. La contrarrevolución se forma debido a una inconformidad del pueblo. Se forma de
militares que salieron peleando en contra del Frente Sandinista, y poco a poco parte del pueblo se fue integrando por la inconformidad del engaño que el Frente Sandinista de Revolución Nacional le llevó al pueblo. Daniel Ortega es un delincuente, un narcoterrorista, un hombre que, un asaltante, fue asaltante de banco en Nicaragua para mantener las guerrillas, un asesino nato. Ellos dijeron que no iban a respetarle la vida a cada uno de los familiares y los mismos militares, y comenzaron a asesinar militares. Que iban a respetarle la vida y iban a tener un Nicaragua diferente, con más libertades, con libre expresión. Y lo primero que llegaron fue a mozapar al pueblo, a cerrarle su libre expresión. Para comprar una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, tenían que ir a hacer fila. En el tiempo de Somoza no existía eso. En fin, una cantidad de anomalías que vinieron manifestando ellos poco a poco, que de tal manera que comenzó a tener el pueblo en conformidad junto con los ex militares que salimos en la lucha armada. Entonces, todos unidos se reunieron, se manifestaron, y de una manera patrocinado también por el gobierno de los Estados Unidos, que en ese tiempo era el presidente Reagan. Nosotros servimos para la parte de inteligencia. Hay muchas cosas que yo les estoy contando que hay muchas personas que no lo saben. Que cuando nosotros poníamos individuos en Cuba para informarnos lo que ellos estaban haciendo, y realmente pues se comenzó a luchar. Fue una guerra que dejó aproximadamente, en esa guerra se vieron una aproximación de 50.000 muertos. Bueno, prácticamente fue en el norte en donde más se trabajó, pero a pesar del norte también en la parte interna hubo una guerra de guerrilla también. Commander Lombillo takes me to their command center, where the old Contra warriors get together to reminisce. Buenos días. Rafaelcito, me quitaste el póster que dejé ahí. Me lo había puesto mal, bro. Pero lo hubiera vuelto a poner. Ya está afuera, la puerta. No me diga. Mi nombre es Salvador Collado, nicaragüense por gracia de Dios y por culpa de las circunstancias viviendo en los Estados Unidos. Fundé esta imprenta hace 28 años, 29 años ya, con el coronel Alberto Luna Solorza, cuñado mío además. Bueno, yo salí en 1983 de Nicaragua, el 17 de julio de 1983, en base de que yo tenía una distribuidora de productos farmacéuticos en Nicaragua y el sandinismo ya no daba divisas para importar la medicina. Había llegado la juventud sandinista al colegio y que le sacó el pacto a cantar el himno de frente. Yo nunca simpaticé con ese himno ni con los sandinistas, porque una de las partes del himno decía: luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. Y eso para mí no estaba correcto, porque hasta donde yo conozco, Estados Unidos siempre apoyó a todos los países democráticos del mundo, y el primero que estaba a la hora de un problema, de un terremoto, de un ciclón, de un maremoto, era Estados Unidos. Ironically, Daniel Ortega ran for president again in 2007 and won the elections with 36% of the votes. A mi juicio, Daniel está ahí porque se negoció mal. Hubieron mal negocios, se negoció mal porque se negoció y se dejaron a ellos ahí. Tenía que negociarse la salida de ellos si no hubiéramos seguido luchando. Así como hicieron ellos con nosotros. Ellos nos sacaron de Nicaragua. Así mismo tenemos que sacarlos nosotros a ellos. Yo le hago un llamado a todos los hermanos centroamericanos y latinoamericanos que tengan alerta, que no permitan que sus pueblos lleguen a arrebatarles su libertad, su democracia y la libre expresión. Los narcoterroristas, como el caso de Fidel Castro y Daniel Ortega y Hugo Chávez, llegan a arrebatarle a los pueblos
su libertad. Mucha historia de Nicaragua. El póster de la comandante Ana María en Nicaragua Freedom Fighter. El póster fue hecho en 1980. En apoyo a lo que estaba comenzando la lucha en Nicaragua. ¿Y qué? Junto con el comandante 380, esa bandera azul y blanco que dice Coronel Enrique Bermúdez, buscando la libertad encontraste la muerte. Ahí tenemos mucha evidencia de lo que fue la foto en Nicaragua. Ahí se puede apreciar que la mayoría de esas fotos son campesinos. There's one thing I learned from this experience, is that even though the war is over, it's still being fought in their minds. And that in war, there are no winners and losers, only survivors.